Las actividades del programa Familias con Bienestar para la Paz, operado por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Magdalena, llegaron a su fin con los eventos de clausura en 17 municipios del departamento del Cesar. En total, 2.280 familias lograron los objetivos establecidos en los 5 módulos de formación direccionados por el ICBF. Han puesto un granito de arena para que este cierre tenga todo el color, toda la alegría que nos hemos propuesto nosotros durante esta vigencia 2019 en cada uno de los hogares y cada una de las familias donde hemos tenido presencia desde la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad del Magdalena. Nos sentimos muy complacidos y satisfechos de acompañar al bienestar familiar con la Universidad del Magdalena en el cierre de este programa, Familias con Bienestar para la Paz. Me ha servido de mucho, ya que he tenido bastantes dificultades en mi hogar, con mi esposo, por ejemplo. Y pues le doy gracias a las profes que han estado ahí pendientes y me han orientado mucho. En los actos de clausura se entregaron certificados a las madres y padres de familia que hicieron parte de este proceso. Se escucharon testimonios e historias de vida que se transformaron gracias a la orientación de los agentes educativos, al apoyo psicosocial y pedagógico, a la metodología y a los contenidos socializados en los encuentros grupales. Pues para mí significó mucho, me ayudó mucho en mi hogar, ya uno aprende muchos valores, muchas experiencias. Ya trata de hablar, no de pelear, dialogar, se aprenden muchos valores. Eso es un buen programa porque ahí aprende uno muchas cosas y significó algo muy bueno para mí, sobre todo uno a veces no tiene esa paciencia, esa cosa, y allá uno la consigue. Se han disfrutado este encuentro zonal y es grato reconocer cómo en un punto de encuentro como lo es la familia pueden converger intergeneracionalmente niños, familia y sociedad. Estos eventos de clausura se realizaron en 17 municipios del Cesar, donde se implementó esta modalidad y donde las familias realizaron diversos actos culturales, artísticos, lúdicos, recreativos y simbólicos para celebrar la terminación de un proceso que sigue cambiando y transformando las vidas de las familias colombianas.